Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. En este vídeo de hoy os traigo un juego llamado Counter Strike. Ok, chicos, os subiré este archivo ejecutable. Vale, lo voy a comprimir, lo voy a subir. Y aquí abajo en el botón suscribirse tienen que darle like obligatoriamente, vale, chicos. Y luego más abajo en la descripción estará el link de el juego. Vale, una vez que se hayan descargado y descomprimido el archivo RAR, os aparecerá esto. Vale, esto es muy fácil de instalar. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Le vamos a dar así, pero antes de eso tenemos que tener el antivirus deshabilitado. ¿Por qué el antivirus deshabilitado? ¿Por qué? Porque este juego trae un crack, ¿vale? El cual el antivirus lo detecta como virus. Así es que le damos a sí, le damos a next, le damos a next, siguiente, aquí. Por defecto yo lo instalo en archivos de programa, pero si vosotros tenéis algún disco duro externo o alguna carpeta especial para juegos, le dais aquí en los tres puntitos y elegís donde quisiera instalar, ¿vale? Yo por defecto en archivos de programa le doy a next, a siguiente, le doy que sí, veo a start, ¿vale? Aquí ya se va instalando. Y mientras carga esto, no olvidéis de darle like, compartir y suscribirse. Sobre todo suscribirse, chicos, porque tengo mucha gente en Facebook, en Instagram y en YouTube como que no, ¿vale? Así es que por favor suscribirse a mi canal, que pronto habrá muchas novedades. Esperamos un poquito mientras se instala el juego. Si queréis más juego, también estaré subiendo en mi canal, ¿vale? De momento está en Force Police y Euro Truck Simulator, ¿vale? Está en lista de producciones, en el apartado juegos, ahí tenéis los dos juegos. Es que esperamos 47%, ya falta poco. Mientras se va instalando, os dejo esta página, ¿vale? Game Tracker. ¿Para qué sirve? Sirve para obtener servidores disponibles para jugar el Counter Strike Online, ¿vale? Aquí podemos elegir el país donde queremos obtener la IP. Por ejemplo, voy a elegir Perú. Le damos a ir y nos aparece las IP disponibles para jugar, ¿vale? Y no solamente hay del Counter Strike, hay el Call of Duty, hay del Ring, hay una infinidad de juegos, ¿vale, chicos? Así que GameTracker.co, y ahí tenéis la lista de servidores. 98%, ya falta nada, casi, ya está, listo. Una vez que se haya instalado, le damos a cerrar y aquí tenemos el juego, vale. Vamos a abrir, le damos al juego clic derecho, ejecutar como administrador, le damos que sí. Pues nada, chicos, aquí está el juego, vale. Explicaciones rápidas, opciones aquí para poner el nombre, aquí para cambiar el logo, vale, aquí para cambiar el color, aquí para configurar el teclado, el keyboard, el mouse, para configurar el mouse, el audio, para configurar el audio, lo tengo,
en vídeo, aquí muy importante, ¿vale? Por defecto viene este, OpenGL. Si veis que os satura mucho, D3D, ¿vale? Le vamos a aplicar, ya está. Voz para el micrófono, ya está. El servidor, Fin Server. Esto es para añadir la IP de la página de Game Tracker, de los servidores activos, ¿vale? Para eliminar un servidor favorito, seleccionamos, eliminar servidor de los favoritos y ya está. Para añadir, le damos añadir, pegamos la IP que hemos copiado de la página de Game Tracker, ¿vale? Y le damos a aceptar, y aquí está, ¿vale? Para conectarnos, seleccionamos y le damos a conectar. En mi caso no, porque si no me satura mucho. Pues nada, vamos a probar el juego, le damos en un gamer, cogemos el mapa. Aquí es para los números de box que te crea el juego, para que no juegues solo. El nivel, experto, normal y tal, ¿vale? Aquí es en game, cuando crees tú un servidor, puedes poner el límite de tiempo, la contraseña, el número de jugadores y tal. No me voy a enrollar nada más con esto porque es muy fácil y le damos a Start. ¿Vale, chicos? El juego empieza así, le damos OK, elegimos en qué bando quisiéramos estar. O si estás indeciso, le damos a Auto Asignar o si solo quieres ver cómo se mata, espectador. Voy a elegir policías, voy a elegir este y el juego ya está. ¿Veis cómo se va creando los bots? Pues vale. Si escucháis que hablan, ni caso, ¿vale? Porque son bots, son robots y no os va a responder, ¿vale? No son personas reales. Pues seguimos por aquí, vamos a probar un poco el juego. Ya maté uno, vamos a matar otro que están ahí. Pues ya está, chicos, ya me salí del juego, me mataron, así es que gracias por estar aquí viéndome, nos vemos en el próximo vídeo, no olvidéis de darle like, compartir y suscribirse y hasta la próxima, chao.